Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Foujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One For All, All For One, teorías. Espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Aquí con un nuevo capítulo de este fanfic, espero y sea de su agrado. Este fanfic está titulado como ¿Qué hubiera pasado si Izuku se comía una fruta del diablo? O, oh, How Strange Fruit gave Me My Kirk o su traducción al español una fruta me dio mi peculiaridad. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a ZNRRGN. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 17. Itsuka miró su celular con preocupación. Había recibido el mensaje de texto de Izuku detallando su ubicación actual, pero ningún mensaje sobre el motivo. Izuka tuvo la sensación de que era una señal de emergencia pidiendo ayuda. Tenía muchas ganas de ir a ayudar, si no fuera por el hecho de que la ciudad de Osu estaba a dos horas de distancia en tren. Izuku, por favor mantente a salvo, oro Izuka. Vamos, Fist. Deja de mirar tu teléfono y trae tu trasero aquí. No pierdas el tiempo perdiendo el tiempo gritó su mentora de prácticas. Próximo. Gritó Itsuka mientras metía su teléfono en el clip de su cinturón. Bien, ahora veamos a quién podemos patear. Sonrió el héroe. Itsuka había logrado de alguna manera conseguir una pasantía con Mirko, el héroe número 7 en Japón. Había sido el último día para considerar las pasantías cuando la oferta de Mirko le llegó de la nada. Ella lo aceptó con entusiasmo sin decirle a nadie a quién eligió. Mirko era famosa por no tener una agencia ni asociarse con nadie, diciendo que los héroes que se unían a los equipos eran cobardes que tenían que depender de otros para vencer al villano en lugar de usar su propia fuerza. Lo cual fue una sorpresa. Le ofrecieron una pasantía. Por otra parte, en la mente de Itsuka, tal vez una pasantía no era más bien formar un equipo, sino guiar a alguien. Y para ser honesto, Mirko era una especie de ídolo, al igual que All Might lo era para Izuku. La mujer más fuerte de Japón le ofrece una pasante? Sería una tonta si se negara. Oye, Mirko? Preguntó Itsuka mientras la alcanzaba, tengo un poco de curiosidad. ¿Por qué me enviaste una oferta? Simplemente me apetecía, se encogió de hombros Mirko. Vi tu pelea en el festival deportivo y pensé que serías bastante fuerte. Especialmente en tu segunda pelea. ¿Con Izuku? Cuestionó Itsuka, ¿por qué no enviarle una oferta a él también? Eh, lo consideré, pero pensé que con tantas ofertas para él, no importaba, reflexionó Mirko. Él solo tenía diez, dijo inexpresivamente Itsuka, haciéndola tropezar por un segundo. Espera, ¿en serio? ¿Cómo? Oh, cierto, esa entrevista con Endeavor. Maldita sea, el chico debe haberlo menospreciado mucho. Debería haberle enviado uno por eso, exclamó Miruko, golpeando su mano en la palma, lo que sea. Terminemos de patrullar y regresemos a casa más tarde. Otro hecho sobre Mirko fue que no alquiló un espacio de oficina para su trabajo, sino que eligió trabajar desde casa, aunque considerando lo eficiente que era, podía permitírselo. Mientras tanto, con Ochako y Momo tuvieron la misma respuesta que Itsuka. Ambos estaban preocupados por Izuku y querían correr hacia donde él estaba, pero estaban demasiado lejos. Solo podían rezar, fuera lo que fuera que surgiera, Izuku podría manejarlo. Tsuyo habría tenido la misma reacción si no hubiera estado ocupada lidiando con un villano y no notó que su teléfono sonaba. De vuelta en Osu, Stein miró con recelo a Katsuki y Shoto, quienes habían llegado al lugar justo a tiempo. Uno tras otro, hoy hay mucha gente que se interpone en mi camino. Ya era hora, sonrió Izuku antes de notar que Shoto usaba libremente su lado izquierdo. Superar tus pequeños problemas con tu papá, laderó Katsuki. Shoto ignoró el comentario de Katsuki y respondió a Izuku. Me tomó unos segundos descifrar tu mensaje, considerando que todo lo que hiciste fue enviarnos tu ubicación. Pero no eres alguien que haga eso sin ningún propósito. Lo que solo podría significar una cosa. Shoto lanzó una ola de hielo hacia Stein, quien rápidamente saltó para esquivarla, lanzándose hacia una pared. La ola de hielo se curvó hacia donde estaban Native, Tenya e Izuku, deslizándolos hacia abajo. Shoto luego disparó una ráfaga de fuego a Stein una vez más, quien pateó la pared para esquivarla. Significa que necesitabas ayuda. No te preocupes, los prohéroes estarán aquí en unos minutos, declaró Shoto mientras sus llamas derretían el hielo que había creado, permitiendo que las tres víctimas paralizadas se deslizaran hacia Shoto. Stein chasqueó la lengua antes de pensar para sí mismo. Pronto se acabará el tiempo de alguien. No te olvides de mí, imbécil. gritó Katsuki mientras venía desde atrás, con las manos crepitando por las explosiones. Stein simplemente se agachó bajo el gancho izquierdo de las explosiones, girando mientras lo hacía mientras su espada surgía con un brillo repugnante. Katsuki inmediatamente dejó escapar otra explosión para cambiar su impulso cuando la espada se clavó directamente en el guante, esquivando por poco el mordisco mortal de la espada en su piel. Katsuki rápidamente se colocó junto a Shoto. Sacudió su guante una vez, dejando caer las piezas. TCH, demasiado superficial, murmuró Stein mientras balanceaba su espada hacia un lado. Escuchen, ustedes dos. No pueden dejar que se acerque a su sangre. Paraliza las acciones de su oponente al ingerir su sangre por vía oral. Así es como nos atrapó a todos. Advirtió Izuku. Así que chupa sangre para evitar que la gente se mueva. Explica todas las espadas, señaló Shoto. Entonces simplemente nos mantendremos alejados de, la de Okatsuki, solo para abrir mucho los ojos mientras lograba esquivar un cuchillo en la cara, cortándose el cabello por poco. Shoto no tuvo tanta suerte ya que un cuchillo logró atravesar su mejilla mientras intentaba esquivarlo. Al instante, Stein ya estaba sobre ellos, con otro cuchillo en su mano izquierda. Tienes buenos amigos, Ingenium. Sonrió Stein mientras atacaba a Shoto, solo para que él lo bloqueara con una gruesa pared de hielo. Stein miró hacia arriba, lo que provocó que tanto Katsuki como Shoto involuntariamente miraran hacia arriba junto con él. Ambos vieron su espada girando en el aire antes de que Stein repentinamente agarrara a Shoto por el cuello, acercándolo mientras su lengua sobresalía, lista para lamer la herida. Shoto rápidamente encendió las llamas en su lado izquierdo, ahuyentando a Stein. Stein rápidamente saltó hacia atrás, atrapando su espada en el aire antes de esquivar otra ráfaga de Katsuki antes de cortar una andanada de hielo de Shoto. Mierda, este tipo no está jodiendo, gruñó Katsuki. Para poder atraer la mirada de su oponente con una simple desorientación, obligándolo a apartar la mirada en un momento crítico, este oponente era un experto en controlar la acción de su oponente. Es fuerte, asintió Shoto mientras se limpiaba la sangre de la mejilla. Katsuki volvió a mirar a Izuku y notó los cortes en todo su cuerpo. Mentalmente reflexionó antes de decidirse por un plan. Mitad y mitad, ¿tienes algún medicamento para los cortes? Sí, algo, respondió Shoto mientras sacaba una pequeña cápsula con un poco de medicamento y se ponía un poco en la mejilla. Ve a ayudar a Deku, ordenó Katsuki. Seguramente el idiota tendrá vendas en su cinturón de herramientas. Átalo para que no sangre por todo el maldito lugar. Shoto volvió a mirar a Izuku y notó que, de hecho, tenía múltiples cortes y todavía goteaba sangre. ¿Crees que puedes manejarlo por tu cuenta? preguntó Shoto. Puedo contener a este cabrón el tiempo suficiente, afirmó Katsuki. Bien, pero intentaré respaldarte tanto como pueda, asintió Shoto mientras rápidamente se arrodillaba para aventar las heridas de Izuku. Bakugo dijo que podía contener a Stein, no ganar, hizo una mueca Izuku al escuchar eso. Ese no era el habitual Katsuki confiado que conocía. ¿Qué diablos hizo él? Ah, claro, entrenó con Gran Torino, recordó Izuku. Perder tantas veces contra él mientras era derribado al suelo debe haberle quitado esa arrogancia. Diablos, le di una paliza y gano, añadió Katsuki. No importa, sigue siendo el mismo, hizo una mueca Izuku. ¿Por qué todos ustedes? ¿Por qué? Por favor, deténganse. He heredado el nombre de mi hermano. Tengo que hacerlo, ese tipo es mío. Enfureció Tenya, con el rostro lleno de ira. Lo heredaste. Eso es extraño, el ingenio un que vi antes no tenía esa expresión en su rostro, comentó Shoto, haciendo que Tenya se congelara ante ese comentario. Tienes muchas cosas sucediendo detrás de escena en tu familia también, ¿eh? Olvídate a esa mierda. Si te dejamos seguir con tu mierda, perderás y te matarán. Y si pierdes, entonces perdemos porque te dejamos ir. Y yo no pierdo, solo gano gritó Katsuki mientras doblaba las rodillas y ponía las manos detrás de él antes de atacar a Stein. Es una tontería atacar a alguien que es más rápido que tú. regañó Stein mientras lanzaba su espada hacia Katsuki, con la intención de partirlo por la mitad. Antes de que la espada comenzara a descender, Bakugo ya tenía un brazo a un lado y se disparó hacia un lado, evitando fácilmente la espada. Stein rápidamente se giró para encontrarse con Katsuki, solo para verlo rebotar en la pared hacia él. Stein trajo su cuchillo para cortar a Katsuki, solo para que él frenara de golpe mientras empujaba sus manos hacia adelante para provocar otra explosión no solo para atacar a Stein desde una distancia, sino también para alejarse de Stein y hacia el suelo. Stein apretó los dientes mientras lo hundía y se giró una vez más para encontrar a Katsuki, solo para verlo desaparecer de su vista tan pronto como golpeó el suelo. Stein gruñó de ira antes de escuchar el sonido del hielo corriendo hacia él. Los ojos de Stein se abrieron mientras rápidamente giraba, usando su espada para cortar y cortar en pedazos la barrera de hielo. Shoto prendió fuego a su costado derecho, listo para lanzar otro ataque con llamas a Stein. Stein rápidamente sacó varios cuchillos, listo para arrojarlos al brazo de Shoto para perturbarlo cuando el sonido crepitante de las explosiones llegó a sus oídos nuevamente. Estos dos, se están poniendo muy molestos. Enfureció Stein mientras se adaptaba rápidamente, lanzando un cuchillo a Katsuki y otro a Shoto. Katsuki apenas esquivó el cuchillo y se hizo un corte en la cara, mientras que Shoto hizo lo mismo y se hizo un corte en el brazo. Vamos, muévete, muévete. Deseó Izuku para sí mismo, tratando de moverse a pesar de su parálisis. De repente, sintió que su dedo temblaba de sorpresa. Stein había maniobrado para lanzarse hacia Native mientras Shoto y Katsuki estaban fuera de posición, incapaces de detenerlo. Ustedes dos son bastante buenos. Admitió Stein mientras su espada brillaba a la luz de la luna, apuntando a su objetivo principal para esta caza. De repente, Izuku se levantó y se levantó de las paredes para correr hacia Stein. Antes de que Stein pudiera reaccionar, Izuku lo agarró por el cuello de su camisa y ya comenzó a girar, arrojándolo al suelo dolorosamente, sin querer permanecer cerca de Stein más de lo necesario. Maldita sea, el niño debe tener sangre tipo O, hizo una mueca Stein antes de alejarse de una explosión de Katsuki. Puedo moverme normalmente de nuevo, sonrió Izuku, solo para hacer una mueca cuando todas las heridas que había recibido palpitaron a la vez, además de sentirse un poco mareado. ¿Un límite de tiempo? Reflexionó Shoto. No, el niño debería haber sido el último que tuvo. No puedo moverme todavía, y el otro niño tampoco, negó Native. Vuelve y cura tus heridas, idiota, eres un maldito objetivo ambulante para este cabrón de espadas, la de Okatsuki, aterrizando junto a Shoto. ¿Has estado practicando y copiando desde Gran Torino? preguntó Izuku mientras obedecía obedientemente, agarrando un rollo de venda dentro de su cinturón de herramientas. Shoto solo había podido unir algunos con lo que tenía antes de ayudar a Katsuki. Entonces, ¿cómo te liberaste? preguntó Shoto mientras Izuku comenzaba a aventar las heridas más obvias para evitar que la sangre fluyera fácilmente. Él toma la sangre de una persona para evitar que se mueva. Desde que me liberé primero, solo puedo pensar en tres razones. La efectividad disminuye a medida que usa su don en más y más personas, la cantidad ingerida es proporcional a cómo tarda en surtir efecto o el efecto difiere según el tipo de sangre de una persona, planteó la hipótesis Izuku. El primero y el último suenan más plausibles, murmuró Katsuki. Está sangrando como una fuente allí, no podría haber sido difícil para él obtener una buena cantidad de sangre. Eres una maldita sangre o oh, no? Tú. Tipo de sangre «El mío es B», dijo Nativo. «Soy del tipo A», respondió Tenya. Stein solo pudo sonreír ante lo rápido que alguien había deducido su peculiaridad en medio de una pelea cuando tantos otros ni siquiera habían adivinado cuál era su peculiaridad. Especialmente de un grupo de héroes en entrenamiento también. Era algo que honestamente podía respetar, incluso si uno de los que peleaban con él en este momento era alguien a quien consideraba falso. «¿Tipo de sangre?» Eso es correcto, declaró Stein, recompensándolos confirmando cuál era su peculiaridad. Incluso si sabemos cuál es su peculiaridad, todavía no es un oponente fácil, dijo Shoto, entrecerrando los ojos, yo diría que deberíamos simplemente sacar a los dos, pero su velocidad de reacción es una locura para decirlo a la ligera. Tal vez incluso más rápido que el de Bakugo, qué diablos es. Katsuki, pero con un estándar de entrenamiento mucho más alto. Puede evitar mi fuego y hielo y las explosiones de Bakugo. Él también es capaz de esquivar y contrarrestar mis ataques, suspiró Izuku, vendando otra herida. Así es como recibí tantos cortes. Tenía la sensación de que ingerir mi sangre habría activado su don, así que traté de dárselo. No le dio tiempo a beber mi sangre. Aún así me atrapó dejándose abierto a propósito, dándole un rodillazo en el pecho antes de paralizarme. En resumen, o lo sujetamos hasta que lleguen los profesionales o le patearemos el trasero, resopló Katsuki. Tú terminas de vendarte y quédate atrás. Yo lo tengo. Yo te apoyaré, agregó Shoto. Tú concéntrate en vendar tus heridas y recuperar el aliento antes de ayudarnos, de lo contrario serás un lastre si puede paralizarte nuevamente. Sé por lo que parece, has perdido. Un poco de sangre también. Nosotros tres los protegeremos, asintió Izuku, levantándose antes de casi caerse, usando la pared para sostenerse, sintiéndose un poco mareado, aún puedo sostenerlos. Tres contra uno, ¿eh? dijo Stein mientras bajaba su cuerpo, listo para pelear, no será tan fácil. Izuku comenzó la confrontación levantando su brazo derecho. Sus dedos índice y medio fueron retenidos por su pulgar antes de mover los dos dedos con one for all al 60%, enviando un cañón de aire a Stein, quien lo esquivó. Katsuki inmediatamente se adelantó para encontrarse con él de frente. Cuando comenzó la pelea, Shoto no pudo evitar recordar haber visto la noticia sobre la hospitalización del hermano de Tenya. Él mismo conocía las propiedades destructivas del resentimiento reprimido y cómo estrechaba el campo de visión de una persona. Y cuán liberador era cuando uno finalmente podía superarlo y liberarse de sus grilletes. Superarlo para aprender del mejor, en este caso, su padre. Shoto abrió otro camino de hielo hacia Stein, quien lo atravesó con facilidad una vez más. Los ojos de Stein se fruncieron cuando vio que Izuku lograba levantarse una vez más y cargar hacia adelante. De repente, su velocidad pareció aumentar, sus movimientos más letales que antes. ¡Mierda! pensó Katsuki mientras esquivaba por poco una puñalada en la cara, viendo cómo le cortaban un mechón de cabello, ya no jugará. Por favor, para, ya estoy, gimió Tenya con frustración mientras las lágrimas se escapaban de sus ojos. Shoto apretó los dientes mientras disparaba otra ráfaga de fuego para apoyarlos antes de gritarle a Tenya. Si quieres que nos detengamos, entonces levántate. Stein repentinamente cambió de táctica cuando Izuku y Katsuki lo rodearon, lanzando algo al aire. Ambos chicos miraron hacia arriba y palidecieron ante lo que vieron antes de lanzarse hacia los lados. Dos pequeños objetos explotaron sobre Stein, enviando fragmentos de acero fragmentados hacia donde estaban los dos, enviándolos fuera de posición mientras Stein corría hacia Shoto. Tenya miró sorprendida ante esa declaración mientras Shoto rugía mientras disparaba otra ráfaga de llamas. Sé el héroe que quieres ser. Stein esquivó rápidamente el aluvión de fuego y hielo, acercándose cada vez más a Shoto sin siquiera perder velocidad. La mente de Tenya comenzó a parpadear cuando escuchó esta declaración. El nombre de Ingenium, uno que se suponía traería honor a su hermano, solo para ser manchado por la venganza y la sangre de sus amigos y compañeros de clase, protegiéndolo. Ser sermoneado por un villano que le quitó el futuro de héroe a su hermano. Fue una repetición del examen de ingreso nuevamente. No había aprendido la lección de no ser tan egoísta. Excepto que esta vez, en lugar de puntos, el sacrificio estaba poniendo a sus amigos en peligro de muerte. Por mucho que odiara admitirlo, Stein tenía razón acerca de su egoísmo. No fue un acto digno de un héroe. La mano de Tenya comenzó a apretarse con ira cuando Shoto atacó a Stein, quien lo esquivó con facilidad una vez más, cerrando la brecha en un instante. Nadie te lo ha dicho. Estás demasiado concentrado en tu Kirk. Te ha vuelto descuidado. Sermoneó Stein mientras su espada comenzaba a cortar justo en el hombro de Shoto, con la intención de cortarle el brazo derecho. Es un monstruo. Pensó Shoto mientras intentaba saltar hacia atrás para esquivarlo, pero sabía que no llegaría a tiempo. Todoroki. Gritó Izuku mientras se levantaba. Si no me levanto ahora, nunca, jamás podré alcanzarlos. Ellos son mi hermano. Tensei gritó mentalmente mientras lograba ponerse de pie, sus motores de Kirk aceleraban con el tiempo. Stein se dio cuenta y mentalmente chasqueó la lengua ante la situación que estaba por llegar. Recipro Burst. Rugió Tenya mientras sus motores rugían junto con él. En un instante, Tenya pateó la espada de Stein, partiéndola por la mitad. Stein no pudo inclinar su espada para detener o desviar el poder de la patada y, por lo tanto, no se sorprendió cuando se rompió. Tenya había apuntado su patada justo al ángulo correcto y su poder a un punto estructural débil de su katana. Completando su giro, Tenya usó el impulso para lanzar una patada giratoria a Stein, quien logró levantar los brazos para bloquearla, pero no antes de que lo hiciera patinar lejos de ellos. ¿Tienes libertad? Ese Kirk no es tan bueno como pensaba, comentó Shoto. Todo lo Mi gorilla. Bakugo. Todo esto no tuvo nada que ver con ustedes tres, y les pido disculpas, declaró Tenya mientras se levantaba lentamente. Otra vez con esto parpa de Oizuku. Y es por eso que no puedo permitir que ustedes tres sangren más que esto. Dijo Ida y miró hacia arriba, con una nueva resolución ardiendo en sus ojos. Está burló antes de llamar a Ida, afirmando que alguien no podía cambiar tan fácilmente a pesar de las apariencias y que, pase lo que pase, siempre sería un farsante que priorizaría su propio deseo egoísta sobre los demás, como tantos héroes antes que él. Shoto intentó negar tal afirmación, esperando que Tenya no flaqueara, pero Tenya negó con la cabeza. No, tiene razón, admitió Tenya, no tengo derecho a llamarme héroe. Pero aún así, no puedo ceder. Si cedo, entonces el nombre Ingenium morirá. Tenya hizo esta declaración con tanta pasión y resolución que inmediatamente molestó a Stein. Fuera de la cuestión. Si seon Stein, sus ojos se endurecieron con rabia, casi al borde de la locura. Shoto notó el cambio de Stein y rápidamente disparó otro torrente de fuego hacia Stein, con la esperanza de tomarlo por sorpresa. ¡Idiota! El asesino de héroes nos persigue a mí y al chico de la armadura blanca, ¿verdad? Solo llévalo y corre. Gritó Native. No parece que nos vaya a dar esa oportunidad, señaló Shoto mientras convocaba más paredes de hielo, notando que Stein había escapado fácilmente de su ataque al golpear su espada contra la pared cuando saltó, parándose encima de ella antes. Saltando para atacarlos, algo claramente ha cambiado. Está nervioso. Al mismo tiempo, Shoto analizaba la situación. La peculiaridad en sí no era demasiado poderosa, especialmente en una situación en la que se trataba de múltiples enemigos. Y, sin embargo, Stein todavía estaba tratando desesperadamente de matar a Native, Tembia y tal vez a Katsuki, todo mientras estaba bajo un límite de tiempo, a pesar de su perfil de huir antes y si la situación no era adecuada para él. Tiene una tenacidad loca para completar su objetivo, pensó Shoto mientras disparaba otra ráfaga de fuego para protegerse de Stein. Tembia intentó impulsarse hacia adelante, solo para que los motores de sus piernas se detuvieran. Tenya miró hacia abajo, teorizando que la patada que acababa de dar dañó el radiador. Todoroki, puedes regular la temperatura. Preguntó Tenya. No estoy acostumbrado a hacerlo con mi izquierda, ¿por qué? Preguntó Shoto. Congélame las piernas sin tapar los escapes. Suplicó Tenya. Stein levantó el brazo, listo para arrojar su cuchillo a un Shoto distraído cuando Katsuki apareció a su lado. No te olvides de mí, imbécil. Rugió Katsuki mientras lograba asestar un buen golpe con la palma al cuerpo de Stein, seguido de una explosión. Stein cayó al suelo antes de aprovechar el impulso para dar un salto hacia atrás y ponerse de pie. Levantó la vista justo a tiempo para inclinarse rápidamente hacia atrás, esquivando una patada de Izuku. Stein inmediatamente intentó apuñalar a Izuku, solo para verse obligado a esquivarlo cuando Katsuki corrió hacia él. Katsuki, aunque apenas lo falló, mantuvo el impulso mientras saltaba del pavimento, saltando hacia la pared para mantener el movimiento del pinball. Si Stein tuvo problemas con uno, entonces definitivamente estaba en problemas cuando Izuku se unió, también rebotando de pared en pared, atacando de vez en cuando. Molesto. Enfureció Stein ya que apenas podía seguir los movimientos de los dos chicos. Todo lo que podía ver eran rayas verdes y rubias que pasaban a su lado. Pero aunque sea por poco, Stein todavía podía leerlo. Y entonces comenzó a atacar de manera cuidadosa, sin importarle que sus ataques no aterrizaran. Estaba indicando hacia dónde rebotarían. Y ahora. Pensó Stein cuando finalmente logró guiar las rayas para que chocaran entre sí en el aire justo frente a él. La espada rota de Stein ya estaba levantada frente a él mientras cortaba, con la intención de eliminar las dos molestas plagas. Se los imaginó chocando entre sí, desorientados y enredados en un lío de extremidades. Sin embargo, mientras su espada descendía, notó que la realidad era muy diferente de lo que pensaba. De hecho, Katsuki y e Izuku habían chocado entre sí, pero no en una maraña de extremidades, sino que se reflejaban entre sí. Las suelas de sus zapatos estaban presionadas una contra la otra, con las rodillas dobladas. Ambos tenían una palma presionando contra la palma del otro. En general, era la postura habitual que uno adopta al aterrizar desde un lugar alto. En otro segundo, los dos se empujaron, esquivando completamente la espada mientras aterrizaban junto a Stein desde ambos lados. Bakugo, ahora. Gritó Izuku. No me digas qué hacer. Rugió Katsuki en respuesta. Ambos giraron mientras lanzaban una patada giratoria a las costillas de Stein. Mientras que Izuku tenía poder usando One For All al 50% para esta patada, Katsuki había logrado aflojarse las botas para que su pie descalzo entrara en contacto con las costillas de Stein. Tras el impacto, Katsuki dejó que su pie explotara. Stein jadeó de dolor cuando lo enviaron volando por el aire. Mientras tanto, Shoto había terminado de congelar las piernas de Tenya sin tapar los escapes, como se le pidió. Esta vez, terminaré esto, no como alguien que busca venganza, sino como un héroe tal como debería ser Ingenium. Gritó Tenya dentro de su mente mientras los motores de su pierna cobraban vida. Recipro extender. Aulló Tenya mientras despegaba en el aire, justo donde estaba Stein. Los ojos de Stein se abrieron mientras intentaba girarse para lidiar con Tenya, pero ya era demasiado tarde. Con sus motores aumentando su velocidad y potencia, Temya giró todo su cuerpo en movimiento antes de lanzar una salvaje patada circular en la cabeza de Stein. El cuello de Stein se giró hacia un lado, casi perdiendo el conocimiento, si no fuera por su naturaleza obstinada. Con un rugido enloquecido, Stein blandió su espada, apuntando a Temya, que estaba indefensa en el aire. Aún así, Temya apretó los dientes mientras estaba preparado para recibir el golpe si podía asestar otro golpe a Stein. Justo cuando la espada se acercaba a su cabeza, Tenya de repente sintió que lo empujaban hacia abajo lo suficiente como para que la espada fallara. Stein se quedó boquiabierto antes de notar que el brazo de Izuku ya se extendía, agarrando la espalda de Tenya y tirándolo hacia abajo a tiempo. Esto termina ahora. Gritó Tenya mientras lograba usar su otra pierna y patear a Stein en las costillas, enviándolo aún más alto. También llegó justo a tiempo, ya que sus motores fallaron después de la última patada. Ahora es mi oportunidad. Gritó Shoto mientras disparaba otra ráfaga de fuego a Stein, consumiendo todo su cuerpo en el ataque. Izuku empujó a Tenya hacia él, atrapándolo antes de dejarlo rápidamente de pie. Todos miraron a Stein con precaución, sin estar seguros de si aún los atacaría. Shoto lanzó un pilar de hielo, atrapando a Stein en el pilar, esperando una reacción, pero no vio ninguna. Al ver que Stein estaba realmente inconsciente, todos dejaron escapar un suspiro de alivio. Esta pelea había terminado. Los cuatro chicos rápidamente comenzaron a quitar cualquier arma que pudieran encontrar en Stein antes de atarlo con una cuerda que Shoto había encontrado convenientemente en un lugar cercano de recolección de basura. Izuku notó que Stein en realidad tenía una de las últimas armaduras ligeras de tipo balístico, lo que explicaría por qué podía tanquear bastante. En ese momento, Native finalmente pudo moverse nuevamente después de ser tratado rápidamente por sus heridas. Una vez que estuvieron todos vendados, lentamente regresaron a las calles con Native arrastrando a Stein. Él insistió en ello, diciendo que era lo mínimo que podía hacer, ya que había sido un peso muerto para ellos. A pocos minutos del final del combate, Gran Torino y los demás observaron al Nom que Endeagour había incinerado ponerse de pie a cuatro patas, jadeando de dolor. Rápidamente saltaron hacia atrás cuando comenzó a liberar llamas similares a Endeagour, quien ya teorizó que era una especie de peculiaridad de absorción y liberación. Endeagour se sorprendió un poco cuando escuchó a Gran Torino advertir que tenía múltiples peculiaridades, pero no importó. Para él, una plaga tan insignificante ni siquiera sería una molestia. Antes de que Endeavor pudiera lidiar con eso, mientras Nomu intentaba abalanzarse sobre él, Gran Torino pasó rápidamente a su lado, rompiendo el ataque desesperado de Nomu antes de cambiar rápidamente de dirección, corriendo hacia Nomu antes de aplastarlo bajo sus pies, causando que el pavimento debajo se agrietara. "Me rompí la carretera, ha pasado un tiempo y mi control no es tan bueno", se quejó Gran Torino para sí. Eh, no eres malo, honorable anciano, resopló en mientras apagaba la llama en su mano. Antes de que los dos pudieran hacer algo, escucharon otro chillido de dolor cerca de ellos, volteándose para mirar la fuente. Ustedes, muchachos, deben prestar atención a su entorno, advirtió la anciana. Debajo de su bastón había otro no muy inmovilizado contra una pared que ciertamente no había estado allí antes, este pequeño estaba tratando de pelear por ahí de forma furtiva. Una peculiaridad de invisibilidad, no, más bien una peculiaridad de camuflaje, señaló Endeavor mientras veía varias partes de su cuerpo cambiar de color. Sí, sí, renunció Reca y mientras pateaba al Nomu en la cabeza, provocando que se quedara flácido. Claramente este fue construido para el sigilo y no para la durabilidad. El trío escuchó otra explosión antes de mirar a lo lejos, donde se podía ver el resplandor de un fuego. Endeagor frunció el ceño al notar que a pesar de la cantidad de héroes que deberían estar allí, todavía no habían podido manejarlo. Cuando Gran Torino sugirió que todos se dirigieran allí, Endeagor tarareó al recordar a su hijo huyendo a otro lugar, diciendo a un lugar determinado. Lo que más sorprendió a Endeagor fue que su hijo le dijera que confiaba en él para terminar donde fuera necesario en poco tiempo. Ante eso, Endeagor solo pudo sentir una pizca de orgullo de que su hijo al menos lo reconociera de alguna manera. Endeavor rápidamente pasó la dirección a Gran Torino y a la Anciana con la esperanza de que pudieran ayudar a resolver lo que sea en lo que se había metido su hijo antes de precipitarse hacia las explosiones. Bueno, ¿de acuerdo? le preguntó Gran Torino a su compañero con una reverencia. ¿Puedes seguir adelante? No soy exactamente un héroe, se encogió de hombros el otro. ¿No lo eres? Pero, er, quiero decir, tartamudeó Gran Torino, maldiciéndose en ese momento por no saber qué decir. Técnicamente, había violado las leyes y era, en cierto sentido, una vigilante. Oh, relájate, no use mi peculiaridad en absoluto, resopló la anciana, mi peculiaridad es sonar, lo que significa que escucho mejor que mucha gente. Y no puedes probar exactamente que lo use así. Pasivamente ya aumenta mi audición. Sin mencionar que me estaba defendiendo de una amenaza. No le contarías a la policía sobre mi pequeño, ¿verdad? Ya veo, asintió Gran Torino, siguiendo su lógica con un tarareo. Entonces, ¿podría al menos saber tu nombre, solo por razones personales? No veo por qué no, tarareó la señora, es Recai. ¿Recai, por qué me suena familiar ese nombre? Pensó Gran Torino antes de notar que Recai le tendía un trozo de papel. ¿Para qué es esto? preguntó Gran Torino con curiosidad mientras tomaba el papel. El número de teléfono de mi casa, si quieres comunicarte conmigo, respondió Rekai. No llevo celular y normalmente estoy en casa, en mi dojo. Podía escuchar tu corazón latiendo fuerte, y seguro que no era así. De pelear. Gran Torino se estremeció y se sonrojó ante ese comentario, pero se guardó el papel en el bolsillo. Bueno, ¿no tienes a dónde ir? preguntó Rekai, apuntándolo con su bastón. Sí, debería irme, tosió Gran Torino antes de alejarse, no sin antes mirar a Reca y una vez más. Reca y tarareó mientras se alejaba, con la intención de completar sus pequeñas compras cuando escuchó el chillido de otro Nomu. Al doblar la esquina, notó que otro par de héroes intentaban enfrentarse al Nomu que escupía ácido con su oído. Al menos asumió que era ácido, basándose en el sonido del líquido salpicando el objeto antes de emitir un silbido cuando dicho objeto comenzó a derretirse. Algunas de estas personas son inútiles, suspiró Rekai mientras caminaba hacia adelante, golpeando al Nomu en la barbilla para cerrarle la boca. De vuelta en el área principal con Kamui Wots y algunos otros héroes, ahora estaban luchando para lidiar con cuatro Nomus. Afortunadamente, Kamui había logrado someter a uno de ellos, al que Izuku había golpeado, antes de apartarlo, antes de que sus aliados pudieran intentar liberarlo. Pero todavía tenían tres más con los que lidiar. Todos intentaron atacar a uno de ellos mientras Kamui Woods distraía al otro, solo para que estrellara el suelo, creando una nube de polvo y escombros para ocultarlo. El propio manual rápidamente miró a su alrededor, tratando de encontrarlo, solo para ver con horror que el Nomu ya estaba detrás de uno de sus compañeros héroes con el brazo ya levantado, listo para pulverizar a la heroína contra el suelo. Gritó la advertencia, sabiendo que sería demasiado tarde para que ella hiciera algo, cuando Endeavor apareció de repente, golpeando a Nomu. Endeavor había apuntado a las costillas, pero aparentemente el Nomu era lo suficientemente inteligente como para levantar rápidamente su otro brazo para defenderse. Pero con la construcción de Endeavor, junto con su Kirk, el Nomu aún salió volando. Antes de que Nomu pudiera reaccionar después de regenerar su brazo quemado, Endeavor ya le había entrelazado los dedos en la cabeza. Tiene que haber un cierto límite en el que pueda regenerarse. Me pregunto cuánto tiempo puede durar bajo el calor de mis llamas. Sonrió mentalmente en The mientras comenzaba a quemar la cabeza del gnomo, sus llamas cambiaban fácilmente de naranja a azul, lo que significaba que estaba elevando la temperatura a límites inhumanos. Solo se detuvo cuando sintió que la cabeza del Nomu se quemaba, junto con su brazo cayendo hacia un costado. Las células carbonizadas no pueden regenerarse, sonrió Endeagor antes de que otro héroe llamara a Endeagor, señalando al Nomu que se alejaba volando mientras llevaba a un rehén. Endeagor inmediatamente se dio cuenta de la situación y notó que Kamui Woods lidiaba con otro Nomu antes de ladrar órdenes, asignando a algunos héroes para que se dirigieran a la calle Echo, distrito 4, antes de lanzarse hacia el Nomu que escapaba. Mientras que la mitad se dividió para ayudar a Kamui, la otra mitad siguió las órdenes de Endeavour. Yui fue una de las que fue con los demás, ya que sus mentores le dijeron que probablemente sería más seguro allí que ayudar con los Nomu. Tiempo presente. Izuku y los demás acababan de arrastrar a Stein cuando Gran Torino los encontró. Después de patear rápidamente a Katsuki en la cara por no escuchar sus órdenes, Gran Torino miró lentamente a su alrededor para ver a Izuku y los demás antes de que entraran más héroes. Los prohéroes rápidamente comenzaron a llamar a la policía y a la ambulancia cuando vieron a Stein atado. Así como múltiples heridas a los niños, aunque ninguna demasiado amenazante. En este momento de calma, Tenya rápidamente se disculpó con Izuku y los demás por arrastrarlos a su lío. Shoto e Izuku se encogieron de hombros, mientras que Katsuki casi comenzó a alardear, solo para recibir un cogazo de Izuku. Debido a tantos héroes profesionales que los rodeaban, Shoto, Izuku, Tenya y Katsuki inconscientemente relajaron un poco la guardia. Desafortunadamente, muchos de los propios prohéroes bajaron la guardia, pensando que todo había terminado cuando el Nomu volador de antes apareció de repente, lanzándose directamente hacia ellos, específicamente hacia Izuku. Bajar. Advirtió Gran Torino, pero ya era demasiado tarde ya que las garras del Nomu se hundieron en alguien. Sin embargo, antes de que Nomu pudiera agarrar a Izuku, Izuku sintió que alguien lo empujaba fuera del camino. Izuku rápidamente se dio vuelta a tiempo para ver la mano de Yui antes de que Nomu se llevara a Yui. Yui gritó de dolor cuando la garra se hundió con fuerza en su hombro, extrayendo un poco de sangre. Con un gran batir de sus alas, el Nomu voló una vez más dejando un rastro de sangre que salpicó a una de las heroínas, los vientos las azotaron a todas. Kodai. Gritaron Izuku y Tenya mientras el Nomu volaba aún más alto. Oh, no, si sube demasiado, entonces no podré alcanzarlos con mi Kirk. Pensó Gran Torino, sin embargo, ya preparando su Kirk. Katsuki gruñó mientras se preparaba para usar su Don para impulsarse hacia adelante, solo para hacer una mueca cuando los crujidos chisporrotearon en sus palmas. Lo había usado mucho para moverse en su lucha contra Stein, además de saltar de un tren. Antes de que Izuku pudiera bombear One for All dentro de su cuerpo para saltar, o incluso estirarse para agarrar a Yui, Stein de repente se liberó de sus ataduras con un cuchillo escondido que no habían podido encontrar. Simultáneamente lamió la sangre de la cara de una de las heroínas, paralizando al Nomu antes de salir corriendo a perseguirlo. Esta sociedad está repleta de héroes falsos. En cuestión de segundos, las ataduras se cayeron cuando Stein saltó y logró aterrizar sobre el Nomu antes de apuñalarlo en el cerebro, matándolo instantáneamente. ¿Y los criminales que agitan su poder sin hacer nada? El Nomu cayó a la calle, estrellándose de cabeza contra el frío pavimento. A pesar de que Yui había estado debajo del Nomu, Stein logró liberar a Yui de su agarre y la mantuvo a un lado, salvándola de ser salpicada debajo del Nomu. Todos deberían ser purgados. Dijo Stein con voz áspera mientras dejaba caer suavemente a Yui en el suelo, esto es todo, para crear una sociedad más justa. Stein sacó su espada oculta del cerebro del gnomo mientras lentamente se levantaba una vez más. Izuku y los otros estudiantes se sorprendieron de que Stein todavía estuviera de pie a pesar de todos los golpes que le habían dado. Estaban seguros de que habría estado inconsciente por un tiempo, definitivamente más de un minuto. Los héroes comenzaron a prepararse para otra pelea cuando otra voz los llamó. Todos se giraron y reconocieron que uno de los principales héroes de Japón, Endeabor, había llegado. El villano debería haber escapado de esta manera, dijo Endeabor mientras entraba corriendo a la escena antes de notar que el gnomo que estaba persiguiendo estaba claramente muerto, junto con Stein encima de él. Stein miró hacia atrás y notó que Endeabor acababa de llegar. Endiagor, dijo Stein con voz áspera mientras su máscara se deslizaba lentamente de su rostro. Endiagor sonrió mientras encendía su puño, amartillándolo hacia atrás mientras preparaba su objetivo hacia Stein, sin notar a Yui detrás de Stein. Todoroki, espera. Gritó Gran Torino con tono desesperado. Afortunadamente, Todoroki no era tan impulsivo como para ignorar la advertencia de otra persona, por lo que detuvo su ataque. Solo cuando Stein se puso de pie se dio cuenta de que había otra persona detrás de Stein, sangrando por su hombro. Finges, declaró Stein con voz áspera mientras su máscara se caía para revelar su rostro con la nariz claramente cortada, ya sea autoinfligido o por algún tipo de accidente. Debo hacer las cosas bien. Todos quedaron congelados en su lugar mientras la intención asesina y la convicción brotaban de los cuerpos de Stein en oleadas, amenazando con consumirlos en un maremoto. Tanto los héroes como los pasantes ni siquiera podían moverse, y mucho menos defenderse a pesar de lo golpeado que parecía Stein en este momento. ¿Alguien debe estar teñido de sangre? Incluso un héroe experimentado como Gran Torino retrocedió inconscientemente. Debo recuperar lo que significa ser un héroe. Venid. Intentad atraparme, farsantes. Se burló Stein con ojos frenéticos. Incluso un héroe importante como Endeavor no pudo evitar dar medio paso atrás ante esto. El único al que dejaré que me mate es a un verdadero héroe, Olmigd. Gritó Stein. Para los héroes y pasantes, sintieron como si vieran ondas de color rojo oscuro fluyendo a través de ellos, y en la fuente de las ondas, ojos rojos brillantes mirándolos, como si los juzgaran a todos. Incluso algunos de los héroes retrocedieron asustados. Para Yui, fue lo peor ya que ella era la más cercana entre todos, incluso si Stein estaba parado frente a ella. Nadie podía moverse hasta... Paso. Los ojos de Stein inmediatamente se volvieron hacia la fuente del ruido, al igual que todos los demás. Paso. Izuku dio otro paso adelante, su mano ajustó su sombrero antes de mirar directamente a Stein. Lento pero seguro, los brazos de Izuku se reajustaron a una posición de lucha una vez más, su postura bajó en preparación para otra pelea. Estaba Izuku aterrorizado, al igual que los demás. Sí, él era. Pero otra parte de él, muy dentro de él, rugió en contra. Quería ser un héroe, como Olmig. Quería proteger a todos los que pudiera, y si se echaba atrás, estaría dándole la espalda a su sueño. Y eso es lo que se negó a hacer. De repente, los héroes dentro del área sintieron otra oleada de energía inundando el área, toda proveniente de Izuku. Si uno pudiera describirlo, era como si ondas de color verde brillante chocaran contra las ondas rojas de Stein. Intención de matar por venganza, no. Está emitiendo intenciones asesinas por el bien de proteger. Pensó Stein, abriendo mucho los ojos. Tampoco fue solo Izuku quien pudo moverse. Katsuki lentamente se sacudió el miedo que sentía y levantó el brazo, con las palmas crepitando con explosiones. Shoto dio un paso adelante, su brazo izquierdo ardía en llamas y su brazo derecho comenzó a producir hielo. Tenya se inclinó y se puso en posición de corredor mientras los motores de sus piernas comenzaban a rugir a la vida una vez más. Todos ellos inspirados en el coraje de Izuku para escapar del miedo que le infundió Stein. Izuku Midorilla, verdaderamente otro verdadero héroe en ascenso como All Might. Quizás el futuro no sea tan oscuro, reflexionó Stein al ver un pilar potencial que podría ser incluso más grande que All Might, inspirando a otros a moverse en lugar de temblar de miedo como los demás, especialmente porque era la generación más joven la que se estaba moviendo. Izuku dio otro paso adelante, su paso creó otro gran pisotón, lo que provocó que Stein se concentrara en Izuku una vez más. Justo cuando lo hizo, Tenya activó su peculiaridad. Recipro Burst, gritó Tenya, obligando a su motor a funcionar una vez más mientras avanzaba. Un tonto. Pensar que los demás pensaron que cambiarías. Pensó Stein mientras intentaba levantar los brazos para apuñalar a Tenya, sin importar el costo, pensando que Tenya estaba tratando de atacarlo. Sin embargo, estaba muy lejos de la marca cuando Tenya se desvió para evitarlo por completo, eligiendo en su lugar levantar a Yui del suelo y correr lo más lejos posible de Stein antes de que sus motores fallaran una vez más. Stein solo pudo mirar al suelo con sorpresa antes de escuchar hablar a Tenya. Nunca fue mi intención volver a pelear contigo, solo para asegurarme de que uno de mis compañeros de clase estuviera a salvo. Tenías razón en algunas cosas, debería concentrarme en salvar a alguien si tengo la capacidad de hacerlo en lugar de buscar venganza. Y por eso, te agradezco que me hayas enseñado esa lección, afirmó Tenya, acunando a Yui en sus brazos. Izuku había pisoteado el suelo con fuerza a propósito para distraer a esta intetenya, aunque fuera por un momento. Los dos chicos simplemente se miraron por el rabillo del ojo y con solo eso, pudieron transmitir un plan el uno al otro. Jejeje, pensar que esto podría suceder, tal vez, todavía hay algunos dignos del título de héroe, además de Olmig, si el sistema corrupto no los atrapa primero. Pero con él al frente y pensó Stein, mientras finalmente perdía el conocimiento, el cuchillo se le escapaba de la mano, pero no antes de terminar sus últimos pensamientos. Él será quien introduzca al mundo en una nueva era. El sonido del cuchillo golpeando el suelo hizo que el resto de los héroes salieran de su trance. Endeagour parpadeó mientras miraba más de cerca a Stein y vio que sus ojos se pusieron en blanco, babeando en el suelo mientras el aura amenazante desaparecía por completo. Stein ahora estaba allí parado en su lugar. Él está, inconsciente, señaló Endeagour. Al escuchar eso, los internos finalmente salen de su modo de lucha o huida, lo que hace que todos se desplomen en el suelo mientras el cansancio los supera a todos. En lo alto de una torre de agua, Shigaraki miró a todos los nomus que habían sido derrotados. Su agarre sobre sus binoculares comenzó a apretarse cada vez que revisaba la ubicación de cada nomus, rascándose el cuello cada vez más fuerte al verlos derrotados. Mientras escaneaba el último, vio a Stainy, lo más importante, a un conocido estudiante de sombrero de paja. Finalmente, incapaz de retenerlo, agarró con fuerza sus binoculares, inconscientemente puso su dedo meñique sobre ellos y lo desintegró. Regresemos, ordenó Shigaraki, sin querer quedarse aquí por más tiempo. ¿Quedaste satisfecho con los resultados, Shigaraki Tomura? Preguntó Kurohiri mientras comenzaba a alejarlos. Idiota, pregúntame eso mañana, resopló Shigaraki mientras la oscuridad se apoderaba de él antes de ver el bar familiar una vez más. Al día siguiente en el hospital general Osu, Izuku, Katsuki, Tenya y Shoto estaban en la misma habitación del hospital, con sus heridas vendadas. De todos ellos, Izuku y Tenya fueron los que lo pasaron peor. Izuku tenía cortes en todo el cuerpo, mientras que Tenya tenía heridas más profundas. Katsuki y Shoto simplemente tenían algunos pequeños rasguños en la cara, pero en su mayoría sufrían por abusar tanto de sus peculiaridades. En el interior estaban discutiendo su lucha contra Stein. Bueno, tres de ellos lo eran. Katsuki estaba ignorando todo como siempre. Al final, todos concluyeron que a pesar de las palabras y los ataques de Stein durante la batalla, él no había hecho todo lo posible para matarlos. Era como si hubiera puesto un límite a sus ataques, ya fuera consciente o no. Pero al final, no puedo creer que puedas enfrentarte a él de esa manera, comentó Shoto, volviéndose hacia Izuku. Esa cantidad de sed de sangre que estaba emitiendo, simplemente me congelé por eso. Incluso mi el viejo no se movió. Pero ustedes se movieron después de que logré dar un paso adelante, respondió Izuku, e Ida incluso se movió para salvar a Kodai. Solo porque nos inspiraste a todos, desvió Tenya, no solo eso, lo distrajiste el tiempo suficiente para que yo pudiera rescatarla. Katsuki solo gruñó, dándoles la espalda cuando la puerta se abrió, revelando a Gran Torino, Manual y Kamui Woods. Mocosos, tengo tantas quejas sobre todos ustedes, refunfuñó Gran Torino, levantando a Katsuki antes de caminar hacia Izuku y darle una patada en la espinilla, pero antes de eso, todos ustedes tienen una visita. Como convocado por esas palabras, entró un perro antropomórfico con traje negro y corbata, superándolos fácilmente a todos con su altura. Este es el jefe de policía de Osu, Kenji Tsuragame, presentó Gran Torino. De los cuatro chicos, Izuku, Shoto y Tenya inmediatamente se levantaron para saludarlo. Katsuki se levantó un poco más tarde, aunque un poco lentamente después de una mirada fulminante de Gran Torino. Por favor, no hay necesidad de levantarse, guau, wow, renunció Kenji. Al ver a los chicos todavía de pie, Kenji se sumergió directamente en el meollo del asunto. Ustedes deben ser los estudiantes de la UA que derribaron al asesino de héroes, ¿verdad? Toda la razón. La de Okatsuki, solo para recibir otra patada en la espinilla de Gran Torino. ¿Por qué está aquí el jefe de policía? Pensó Shoto, entrecerrando los ojos con sospecha. Con respecto al asesino de héroes, comenzó Kenji antes de entrar en detalles de todas las lesiones que tuvo Stein, así como la ley y la historia con respecto al uso no autorizado de peculiaridades a pesar de las circunstancias. Aunque a Izuku Midori ya se le había dado permiso para usar su peculiaridad, su orden principal era rescatar a su compañero de estudios, no enfrentarse al asesino de héroes. Ustedes cuatro no tienen la licencia adecuada para ir y hacer tal acto, y el hecho de que sus instructores permitieran esto no sienta un buen precedente. Ustedes cuatro, junto con los profesionales héroes en Deagor, Manual, Gran Torino y Kamui Watts, deben recibir castigos estrictos, concluyó Kenji. Tenya solo pudo mirar hacia abajo avergonzada ante esta declaración. Katsuki gruñó, listo para explotar cuando, para su sorpresa, Shoto fue primero. Espera un minuto, dijo Shoto enojado. Si Ida no hubiera hecho nada, entonces me habría sido asesinado. Si mi no hubiera venido, entonces los dos habrían sido asesinados. Nadie se dio cuenta de que el héroe asesino había aparecido. Estás diciendo que deberíamos haber seguido las reglas y haber visto cómo mataban a la gente. Estás diciendo que mientras todo salga bien, está bien saltarse las reglas? Reprendió Kenji. Joder, en serio. Vamos, todo tiene que depender de la situación, ¿no? Gruñó Katsuki. El trabajo de un héroe es salvar a alguien, ¿no? Añadió Shoto. Es por eso que todavía no son héroes de pleno derecho, suspiró Kenji. Dios mío, ¿qué les están enseñando? Vallen de Agour, ¡guau! Shoto, enojado, pisoteó hacia adelante, ignorando la súplica de Tenya de que se detuviera cuando. ¡Caray! Ustedes, muchachos, sí que son ruidosos. Todos se dieron vuelta para ver a Reka y parada frente a la puerta con Yui detrás de ella. Vieja bruja barra maestro. Saludó a Katsuki y e Izuku de inmediato, Izuku rápidamente se inclinó con respecto a ella. Mocosos, respondió Rekai, pasando junto a los héroes profesionales con Yui siguiéndola. Señora, esta es una conversación bastante privada, así que si pudiera irse, preguntó Kenji con una ceja levantada. Si fuera privado, entonces no tendrías la puerta abierta, se encogió de hombros Rekai, lo que hizo que miraran hacia atrás para ver que la puerta corrediza efectivamente había estado abierta. Sin embargo, esta es una reunión bastante importante, tosió Kenji. Sí, estaré fuera de tu alcance en un minuto después de que mire bien a mi discípulo, se burló Rekai, agarrando la muñeca de Izuku y colocando dos dedos sobre ella, encontrando su pulso. Pareces estar bien, pero aún tienes demasiadas heridas, sermoneó Rekai, golpeando con su bastón la cabeza de Izuku. Vamos a tener que repasar más combates con las manos vacías contra un arma. Si terminaste, tenemos una conferencia que terminar, gruñó Kenji, ¿eh? Puedes dejar de fanfarronear, interrumpió Rekai, lo que provocó que muchos se quedaran boquiabiertos ante esta falta de respeto. Señorita, le aseguro que dentro de los límites de las leyes, estos chicos, comenzó Kenji, solo para que recae y lo interrumpiera una vez más. La ley también tuvo la consecuencia de aplastar el vigilantismo y limitar lo que la fuerza policial podía hacer con sus peculiaridades. Ahí es donde entró héroes, con licencia para poder ejercer libremente su peculiaridad. Lo que la gente no se da cuenta es que este pequeño resquicio que tenemos aquí permite a la gente intervenir para proteger a alguien. Aunque es cierto, algunos, si no la mayoría, de los vigilantes lo llevan demasiado lejos, explicó Rekai. A veces me aburro, así que tengo un libro de derecho en braille que leo por encima. ¿Quieres decir que puedo hacer cosas mientras salve a alguien? Dulce. Gritó Katsuki, solo para recibir un golpe en la cabeza de Rekai. No es algo que recomendaría gritarle al mundo. No es infalible, y el vacío legal puede sellarse fácilmente, mocoso. Pero según el ritmo cardíaco del jefe de policía, está bastante tranquilo al respecto. Un pequeño pico de mi pequeña perorata, pero parece que tenía un plan para sacarlos de los problemas, sermoneó Rekai antes de tomar asiento junto a Izuku. Ejem, bastante, tosió Kenji, aunque es inesperado, supongo que será el plan B en caso de que el plan A falle. Sin embargo, estoy bastante sorprendido por ese vacío legal. Es algo que incluso yo he olvidado para mi vergüenza y soy el jefe de policía. Espera, ¿cuál es el plana? Preguntó Izuku. La versión que acabo de describir era la opinión oficial de la policía y el castigo y demás solo ocurriría si esto se hiciera público. Wow, explicó Kenji. Si esto se hiciera público, probablemente serías aplaudido por el público, pero no podrías escapar del castigo. Por otro lado, aunque un poco solapado, pero si no se hace público, las cicatrices de quemaduras en Stein respaldarían que Endeavor sea el héroe que salvó el día, y termina ahí, guau. Wow. Afortunadamente, hubo muy pocos testigos y la violación sería aplastada allí. ¿Pero qué pasa con Ida? Preguntó Izuku preocupado, rescató a Kodai con su peculiaridad y, como dijiste, los testigos lo captaron. No hay necesidad de preocuparse, endeavor se ha encargado de decir que autorizó el uso de su don. Así que cualquier presión caería sobre él, por así decirlo. Pero considerando su popularidad y fuerza, no sería así. Desconcertarlo, respondió Kenji. Así que ese bastardo se lleva todo el crédito, gruñó Shoto, no muy satisfecho con los resultados, pero no dispuesto a arriesgar las carreras de sus compañeros por esto. En cualquier caso, también debemos asumir la responsabilidad por nuestra negligencia en nuestras tareas de supervisión, añadió Manual. Tenya rápidamente se disculpó con Manual por todos los problemas que causó, a lo que le dio un ligero golpe en la cabeza antes de despedirla. Debido a la injusticia de los adultos, no podrás recibir los elogios que hubieras recibido, pero al menos, como alguien que también protege la paz, puedo darte las gracias, elogió Kenji mientras se inclinaba. Empiece con eso la próxima vez, murmuró Shoto un poco avergonzado, volviendo a sentarse ahora. Bueno, debo irme. Tengo un poco de papeleo que hacer, dijo Kenji mientras se iba, estoy seguro de que tus instructores tienen algunas conversaciones privadas que quieren tener contigo. Maldita sea, sí, dijo Gran Torino tan pronto como Kenji se fue, lanzando una patada en la cara de Katsuki, no te dije que te quedaras atrás. Iba a quedarme quieto cuando tú te fueras a buscar algo de acción. La de Okatsuki mientras empujaba el pie, no soy un debilucho al que puedas dejar a un lado ante el peligro. Mi lucha contra el asesino de héroes con los demás debería demostrarlo. Te detuviste a pensar que la razón por la que quería que te quedaras en el tren era para proteger a los ciudadanos que estaban allí, así como al héroe que había resultado herido. Gritó Gran Torino, quitando el vapor de la próxima perorata de Katsuki, Soy muy consciente de tu fuerza, mocoso. He estado entrenando contigo durante unos días. Katsuki murmuró palabras, incapaz de defenderse de esa lógica. Mientras tanto, Kamui Watch solo pudo suspirar cuando sus ojos se encontraron con los de Izuku. No pudiste evitarlo, ¿verdad? Kamui Woods se rió entre dientes. No quería darle la espalda a Native, se sonrojó Izuku, podría haber sacado a Iida, pero para cuando lo puse a salvo y regresé, Native habría muerto. Había quedado paralizado por el eldón del asesino de héroes. No te culpo, es solo que debería haber ido contigo. Teníamos héroes más que suficientes para manejar la situación, suspiró Kamui Woods. No, no, sin tu ayuda hubiéramos tenido muchos más problemas, intervino Manuel. Pudiste capturar a un no muy distraer al otro hasta que llegó en The Estábamos teniendo problemas para lidiar con uno, no puedo imaginar cuántos podrían haber resultado heridos o, peor aún, asesinados si no hubieras estado allí. Es lo que se espera de un novato en ascenso. Kamui Woods tarareó antes de volverse hacia Tenya, eres el hermano pequeño de Tensei, ¿verdad? ¿Eh? Oh, sí, ¿por qué lo preguntas? Tenya parpadeó en shock por cómo Kamui Wats estaba usando el nombre de su hermano con tanta familiaridad. Si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar, siempre estoy dispuesto a escuchar, dijo Kamui Woods. Tensei Ira, o el antiguo Ingenium, también es mi héroe personal. Le debo mucho por lo que ha hecho por mí, incluso moldearme para convertirme en el héroe que soy hoy. Sé cuánto debe doler ver no solo a un miembro de tu familia, sino a un ídolo personal obligado a retirarse debido a una lesión. Mientras Tenya miraba a Kamui Woods en estado de shock, continuó: "Es bueno ver que lograste alejarte de la venganza." "Yo no, realmente, hice eso", murmuró Tenya en un tono culpable. "Traté de enfrentarme al asesino de héroes yo mismo y perdí. Si no hubiera sido por mi gorilla, habría muerto." Kamui Woods inclinó la cabeza de izquierda a de derecha antes de responder: "Bueno, entonces es bueno que todavía estés vivo. Es un error del que puedes aprender." Seré honesto, tenía mis sentimientos puestos en venganza por capturarlo. Él también. Eres más joven, sin embargo, y por lo tanto un poco más propenso a tomar decisiones erráticas. Dios sabe cuántas veces tense y tuvo que reinarme durante mis años de juventud. Pero al final, si tienes alguna duda, una de lo que me gusta hacer es preguntarme: ¿qué haría ingenium? Una vez que preguntas eso, te encuentras respondiendo esa pregunta con su voz. Como eres su hermano pequeño, estoy seguro de que sabes lo que habría hecho. Tenya cerró los ojos en respuesta por un segundo antes de que una lágrima brotara de sus ojos. Sabía lo que su hermano habría hecho en su lugar. Nunca habría buscado tontamente al asesino de héroes por sí solo, y si hubiera encontrado a Stein, habría pedido refuerzos inmediatamente antes de salvar a quien Stein había tomado como rehén. El que más estaba faltando el respeto al nombre de Ingenium era yo, pensó Tenya, pero ya no. Como declaré antes, el nombre de Ingenium vivirá a través de mí. En ese momento, Izuku, que había terminado de hablar un rato con Rekai, se giró hacia Yui. ¿Tu hombro está bien? preguntó Izuku en tono preocupado. Bien, respondió Yui con su habitual voz monótona, se curará rápido. Es bueno escucharlo. Gracias por salvarme, agradeció Izuku. Simplemente estaba devolviendo el favor, dijo Yui con una pequeña sonrisa, me salvaste de ser aplastado por un camión. Cualquiera lo habría hecho, sonrió Izuku, extendiendo su mano, pero aún así, gracias. Esa herida que recibiste era para mí. Yui asintió mientras le estrechaba la mano. Para Yui, su mente se aceleró mientras su mano alcanzaba la de él. Se enamoraría de Izuku si le estrechara la mano. El contacto de su piel electrizaría sus sentidos, haciéndola disfrutar de su tacto. Ella no podía enamorarse de él, estaría traicionando a Izuka, quien claramente ya había pedido Dix. Cuando sus manos rodearon la mano de Izuku, Yui parpadeó sorprendida. La mano se sentía cálida, como debería ser cualquier mano humana, pero no había ninguna chispa entre ellas, al menos ninguna que ella sentía. Y por la expresión del rostro de Izuku, tampoco sintió una chispa, ya que no se sonrojó. ¿Eso significa, que fue simplemente un síndrome temporal del caballero de la armadura brillante? Cuestionó Yui, un poco más aliviada ahora. No quiero ser malo, pero a pesar de todo el poder y la personalidad de Izuku, él simplemente no era su tipo. Cuanto más miraba a Izuku, menos probable era que él igualara su atracción física. No quería decir que Izuku no fuera guapo, pero simplemente no coincidía con lo que ella quería. Yui se volvió hacia Tenya, quien había terminado su conversación con Kamui Woods. "Me gustaría agradecerles por rescatarme del Hero Killer", agradeció Yui. "Era lo menos que podía hacer", dijo Tenya, sus manos una vez más gesticulando en un movimiento cortante, "Mi gorilla habría hecho lo mismo si no hubiera sido fundamental para distraer al asesino de héroes". Yui no pudo evitar soltar una pequeña risita ante la acción de Tenya. Realmente no había pensado en eso, ya que su interacción con Tenya era principalmente a través de Itsuka, pero el comportamiento de Tenya era el opuesto al de ella. Era muy expresivo, incluso usaba gestos con las manos para ayudar a expresar sus emociones. Ella, por el contrario, era muy estoica. Apenas hizo cambios en sus expresiones faciales, incluso si estaba emocionada o triste. A lo sumo, incluso las películas más trágicas que dejaban al público llorando solo la hacían sollozar un poco y, como máximo, salían dos o tres lágrimas. Yui no tenía idea de por qué era tan estoica, pero supuso que era simplemente la forma en que la criaron. Su padre era parte del ejército, por lo que tuvo una educación estricta, mientras que su madre fue criada para nunca mostrar debilidad frente a una audiencia, siendo actriz. Entonces, para su sorpresa, cuando estrechó la mano de Tenya, sintió algo electrizante subir por su piel. Espero que sus instructores no estén enojados con nosotros por dejar que se lastimen. No deberíamos haber bajado la guardia tan fácilmente. Por supuesto, asumiremos toda la responsabilidad en esto, ¿verdad, muchachos? preguntó Tenya, volviéndose hacia los demás. Con coraje y rapidez que Yui ni siquiera sabía que tenía, Yui se inclinó hacia adelante mientras Tenya estaba distraída y besó a Tenya en la mejilla. Entonces te obligaré a hacerlo, susurró Yui al oído de Tenya antes de irse, dándole un toque extra a su cintura mientras se iba. Los restantes residentes de la habitación se volvieron lentamente hacia Tenya, cuyo rostro se estaba volviendo carmesí lentamente mientras sus gafas comenzaban a empañarse. Bueno, bueno, alguien tiene éxito con la señora, sonrió Manual. Le estoy enviando un mensaje de texto con esto a Tensei, se rió Kamui Wats mientras sacaba su teléfono y tomaba una foto del estado actual de Tenya. Espera, espera, no hay necesidad de eso. Gritó Tenya mientras intentaba agarrar el teléfono, solo para ser agarrado por Izuku, déjame ir. Mientras los demás empezaban a reír, Gran Torino solo pudo suspirar ante esto. Estos jóvenes no tienen sentido de la realidad, suspira Gran Torino. Bueno, yo también debería irme, añadió Reca y mientras saltaba de la mesa. Al pasar por Gran Torino, le murmuró al oído: Espero una llamada tuya pronto. No hagas esperar a una dama. Afortunadamente, nadie notó que Gran Torino se ponía carmesí. De lo contrario, Izuku habría tomado una foto y se la habría enviado a Tosinori para un merecido chantaje. Bueno, gente, ese fue el capítulo número 17 de este fanfic. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, dejen su like y suscríbanse para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy. Aquí se despide One for All, All for One, teorías. Y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.